Muy buenas, chicos. Bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca Mazuelas Fly Fishing. Y mirad, aquí estamos con Félix AV. Buenos días. Y vamos a ver si hacemos una jornadita de pesca, ¿eh? Sí. Nos hemos venido a un río pequeñito. Y bueno, la verdad es que es pronto porque hemos salido ahora de currar y vamos a aprovechar unas orillas a ver qué podemos hacer. Así que vamos a empezar, o la idea es empezar un poquito a pescar con los vinilos y después aprovechar a ver si tenemos un poco de hora de mosca, ¿eh? Así es, pero primero... Primero toca almorzar. Primero toca almorzar. ¿Te llevas ahí las boyas? Sí, aquí unas bollitas, pues si acaso, ¿sabes? Bueno, bueno, bien, bien, bien. Un tío hay que llevar de todo. Un tío preparado. Pues nada, vamos a ver si comemos... Mirad. Un poquito de tortilla que ha preparado aquí Félix y le damos un poco leña. Sí. ¿Cómo ves? Temperatura ambiente buena. Pinta una mañana estupenda. Hace de junio. Verás sí. Cómo viene alguno y lo jode. Pinta una mañana estupenda. Sin aire, el río bien. Vamos a ver qué tal se portan. Bueno, iremos contando, ¿eh? Alguna tendremos que trincar. Pues nada, chicos, lo dicho, vamos a ver si empezamos a pescar, pasamos un día agradable y nos divertimos un poquito. Así que nada, si lo queréis ver, aguantad aquí, que algo de acción seguro que metemos, aunque sea nos caeremos al río. Pero tranquilos, que el día pasará. Promete, el día venga. Promete. Vale, Félix. Venga. Vamos a almorzar. Yeah. Bueno, chicos, pues aquí estamos con el pececillo. Espero que le estéis pudiendo ver. Mientras vamos bajando. Y nada, Félix lleva otro igual. Aquí estamos a dos, Félix. Sí, vamos a ver qué sucede. Yo creo que empezaremos por aquí cerca ya, ¿no? Yo creo que sí. Y ya nos vamos yendo luego río arriba, a ver si podemos... Sí, a ver si entramos por aquí al río. La verdad, chicos, es que no conocemos el tramo, ¿eh? Lo que nos vayamos encontrando es lo que... Iremos pescando. Sí. A ver, vamos, ahí veo una corriente, vamos a bajar aquí y ya está. Y ahí entramos, sí. Eso es. A ver qué se ve. Bueno... Está bonito. Por aquí habrá que entrar, ¿eh? Vamos a entrar aquí abajo. Bueno, es la primera vez que Félix va a pescar con estas artes. Con los vinilos, ¿eh? A ver qué tal se le da, a ver si va cogiendo sintonía en plan de cómo hay que moverle. Vamos por aquí mismo. Para que él vaya viendo cómo se mueve y cómo trabaja. Uy, qué bonito está esto, tú. Ahí hay agua, ¿eh? La Virgen de Montes Claros. Bueno. Allá también está guapo, pero ponte aquí. Pega un lance por allí con el pez. Vamos a ver. Para que le veas a ver cómo se menea. Y cómo le vas. Bueno, chicos, ya sobra decirlo, ¿vale? Anzuelo sin muerte. Cumplir normativa y... Como siempre, y leña al mono. Tírale ahí enfrente al terraplén aquel. Deberías de recoger un poco más, pero bueno, te vale. ¡Oh! ¿Dónde tiras? Ya se te ha tirado una. Te ha pegado la hostia, ¿no la has visto? La he visto. ¿La he grabado yo? Una pequeña. La he visto una pequeña. Es que has tirado muy largo, no tires ahí largo. Tienes que tirar ahí enfrente. ¿Me entiendes? Sí. Ya se te ha tirado una pequeña, ya. Venga, vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, muchachos! ¡Oh! ¡Vaya pez! ¡Vaya pez! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Ah! ¡Ahí está la primera, tío! ¡Toma ya! ¡Toma, Jeroma, pastillas de goma! ¡Mira qué pez! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, Dios mío! ¿Eh? ¡Qué librea! Bueno, 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 ¡oh! Bueno, 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 bueno. Espectacular. Mira. ¡Oh! ¡Qué bicho! ¡Qué buena! ¡Qué espectáculo! Nada más empezar. ¡Qué bonito! Todavía muerde algo al anzuelo, hay que quitarle esa muerte. Mira, mira, mira qué trucha. Guapa, guapa, guapa. ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué orgasmo! Oye, nada más empezar. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué pintas? ¡Qué espectáculo de trucha! Venga, la damos libertad, amigos. Hemos roto el bolo. ¡Dios! Bueno, hemos roto el bolo, ¿eh? Madre mía. Súbete aquí, Félix. Tira ahí arriba mientras... Madre mía, nada más empezar dos peces.
voy a rematar más todavía la muerte, porque pareció como que quería enganchar algo, pese a que le tengo aplastado a tope. Así. Que no nos digan nada. Vamos a hacer la prueba al algodón. La prueba al algodón, chicos. Mirad, me clavo aquí. El anzuelo no quiere ni entrar. Ahí entró y sale perfectamente. Bien, ahora sí. Bueno, pues ya veis. Así se empieza, ¿eh? Mira cómo me la han jetado ahí ya. Pero vamos, eso está perfecto para pescar. Sí, pero dos mordidas más de esas y... No, claro, depende cómo la agarre. Recoge un poco más, recoge un poco más. Que no te deja ni lanzar eso. Venga, dale. Rápido. ¡Ey! Ya está. ¡Quieto, quieto! ¡Ahí la tiras, clava! Sigue, sigue, vuélvesela a tirar. Guada, aquí me va a salir. ¡Mírala, qué buena! Ven aquí, tírala. Ven aquí, a ver si vuelve. ¡Qué buena cómo se me ha tirado, chaval! ¿Para que baje para abajo? No, que es que tú recoges y punto. Venga, dale. Ahí, míralo. ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Vuelve. Te he dicho yo que está ahí. Ahora, 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 ahora. ¡Eh! ¡Se te ha tirado! ¡Ahí va! ¡Dos! ¡Hay dos! ¡Dos! ¡Hay dos! ¡Pero la pequeña no deja la grande! ¡Tir! ¡La pequeña la va dando con el morro! ¡Cuidado! ¡Ahora, venga! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Wow! ¡Se la has quitado, tío! ¿Pero cómo se la ha quitado? ¡Joder! ¡Si la había mordido! ¡Sí! ¡Se la has quitado! ¡Venga, ahí va! ¡Eh! ¡Clava! ¡Clava! Ahora, ahora te lo ha cogido, majo. Con todas las de la ley. Ahora no vuelve, ya. Mira, nada. Ahora ya nada. Tira tú a ver. Es buena, ¿eh? Era buena, era majilla. Joder, majilla. Mira, si tú, si la... Tiene un color negro zaino. Se me ha tirado. Se me ha tirado. Se me ha tirado. Puede ser la otra, pero se me ha tirado. Tiene un color... Tiene un color negro zaino, la hija de puta. Te he dicho yo, cuando he visto el agujero, digo esto... Pero no están igual de agresivas ya. Se tiran, le golpean, pero no... La pequeña le estaba tocando los cojones. Venga, ahí tiene que entrar. Ahí va. La pequeña, mírala. Porque la grande es que la hemos mordido. No, no, la pequeña, es... la grande es que te ha mordido, la he visto yo. Pues digo que la pequeña es la que me ha mordido a mí. No, la grande. La grande. La grande te ha mordido. La pequeña eres esta que estaba rebelde. Mira, chicos. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Sácala para acá! ¡Saca la caña para acá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡No aflojes! ¡No aflojes! ¡Rápido con la sacadera para allá! ¡Rápido con la sacadera! Claro, le he quitado yo la pequeña, que era la que jodía. ¡Vamos! ¡Qué buena! Bueno, se la pusimos como a Franco, ¿eh? Dios, ya era hora. Esta era, esta. Esta era, esta. Está gorda, ¿eh? Está gorda. Mira qué guapa. Mira qué bonita. ¡Hala! Qué gorda. Yo por donde comió, ¿eh? Sí, se ha clavado por fuera. A ver... Iri. Bueno, chicos, pues nada, ya veis, aquí feliz. Ya nos hemos estrenado, hemos doblado la caña con la primera. Se desvirgó, ¿eh? Hemos cogido la primera. Venga, cago en 10, la pusimos como a Franco. Y cayó. Y un lance, y otro, y otro, y otro, hasta que al final... Y cayó. Patapum, cuando ya pensábamos que no. Bueno, ¿vamos a seguir? Venga, vamos a por más, chicos. Vamos, leña al mono. Vamos. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué putada! No le hemos dado tiempo a cogerlo. Está ahí. Vuelve al sitio a ver si... A ver si ahora le ve y le quiere atacar.
A ver si le veis la tiempo a atacar. ¡Oh! ¡Uf! ¡Lo hemos fallado! ¡Ahí está, Félix! ¡Ahí está! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Qué buena, tío! Uf. ¡Joder! ¡Se tiró tres veces! Oh, ¡qué trucha! ¡Chicos! ¡Qué maravilla! ¡Mirad qué morranca no tiene! ¡Vamos a dar la vida! ¡Ah, oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla de pez! ¡Adiós! ¡Dios, cómo se tiró, eh! Bueno, chicos, pues nada, vamos a empezar a darle un poco con el cambio de tercio, un poquito ninfas, a ver qué sucede. A ver si se va arrimando la hora a la mosca y tenemos algo o nada. Mira, ¿la has visto? Ahí ha saltado una pequeña. Vamos a por ella. Ahí la llevamos. Un barbo con pintas, ¿eh? Sí, queremos pescar a mosca. Pues bajamos mucho y subimos pescando y ya está, sí. Bueno, seguimos. Ahí llevamos otra. Esta es buena. Esta es buena. Es un pez guapo, ¿eh? Esta es un poco más guapa. Me la ha liado. Me la ha liado. Venga, adentro. Let's go. Esta es mucho más trucha que la otra. Mira.
Mira qué trucha más buena. Ah, toma por culo. Esa ya no la enseñamos. Era mucho más trucha esa que la otra, ¿eh? Ahí la llevo. Sí, sí. Y no es pequeña, ¿eh? 2.8. Replantea. Bueno, aquí la tenemos. Está gordita. Una rubia muy bonita. Ahora sí, ¿eh? Es guapa, es guapa. Bueno, bien. ¿Ves cómo la tenía que haber? Ahora habrá bajado un poco más, ¿eh? Igual te tienes que bajar un poquito. Ahí, ahí ya tienes la caña. Dale un poco de hilo. Ahí ya tienes la caña libre arriba para poder manejar. Sí, tú tranquilo. Es cabezona. Es guapa, ¿eh? Es una trucha bonita. Vamos a ver cómo la trabaja. Caña a la derecha. A la derecha, la caña a la derecha. La caña a la derecha, claro, la has dejado ganarte ahí. Caña a la derecha, no la levantes, a la derecha, oblígala a que salga fuera. No bajes más, no te metas en líos, recoge un poco. Deja la sacadera, no tengas prisa por la sacadera. No te metas en líos, la caña a la derecha. La estás dando tú la opción de ir al agua. Sácala del agua así poco a poco, cuando ella vaya cediendo. Te va a ganar los palos otra vez. Caña a la derecha, ahí. Ponla inclinada a la derecha la caña. Feliz, ya verás cómo ya viene. Y luego ya, pues hasta que se canse. No la obligues tanto, te parte, ¿eh? La estás atando ya muy en corto a esa perrilla. Ya saldrá, pero... pero tú no la tienes que dejar que gane los palos, la profundidad. Ella se hace fuerte ahí en la corriente. Aquí, claro, aquí se irá cansando, no la queda otra. Cuidado ese palo, que ahora se... cambia la caña a la izquierda ahora, un poco. Que salga de aquel palo porque tira para allá. Venga, que la tienes escocotada. ¿A dónde vas? ¡Dala hilo! ¡Dala hilo! Que la tienes muy en corto, por eso vas como un burro con la zanahoria. ¡Ay, cabueni! Bueno, Félix, ¿nos la enseñas un poco? ¡Oh, qué pintas! ¿Eh? A ver. Colócate. Wow. Saluda a la cámara, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Gracias. Bueno, un poco... la damos un poco vida aquí. Espera. Sí, y no era mala. Pues ha salido de un culerín. Mira, qué buena. ¿Cómo subió? ¡Qué buena! ¡Oh, oh, oh, oh! Es guapa. Es buenísima. Es buenísima. Ahora la vas a ver brillar. Es buenísima. ¡Oh, oh, 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 oh! Subió, subió. A las chavales. Oh, Dios, ni se lo ha pensado. Bueno, ¿quieres tirar un poco, Félix? Dice, hombre, claro. Mira qué trucha. La ha comido bien, ¿eh? Candelabro. Ven aquí. Que te suelto. Mira qué bonita.
Ya si estuviese grabando sería la hostia, ¿eh? ¿Eh? No sé. Vamos ahí. Uy, venga, bonita. Adiós. Joder, no sé si ha comido ahí o qué, tío. Ahí la va a ir, a ver si ha comido o ha caído algo del árbol, ¿eh? GoPro, graba vídeo. ¡Mírala! 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 Si había comido o no, ¿eh? GoPro, graba vídeo. ¡Madre mía! Mandé parar el vídeo y resulta que estaba grabando. Mira que te lo dije, digo, no sé si ha comido ahí. La posé la mosca y el resultado es que aquí está. Mira, 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 mira. Ah. Bueno, segunda trucha mosca seca. Una trucha también muy buena. Y muy bonita. Aquí lleva la mosca. Muy bonita. Ay. Venga, vida, vida, amiga. Adiós. Mira que estábamos así, digo, no sé si ha comido ahí. Ahí, tío. Así, ¿eh? Y estábamos encima. Venga, a ver. A ver si te pica alguna. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Salió. Salió, ¿eh? Ese es el... ¡Wow! 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 Parece buenísima. No sé si querrá bajar un poco, por lo menos para verla. Parece buenísima. Sí, sí ha querido bajar. Vamos a ver si la vemos. ¿O está robada? No es tanto como estará robada. Tiene que estarlo, no sé. Está robada, ¿eh? Yo creo que está robada. Claro, por eso la carrera, digo, esta es buenísima. A ver si no parte. Esta viene robada, la forma de pelear no es la adecuada. Por eso, claro, es una trucha maja. Tira que no veas, vamos a ver si la cogemos antes de que se nos descolgue. Se nos va a querer descolgar. Y entró. Es una trucha guapa y creo que viene robada. Y claro, se suma una cosa con la otra. Pero pensaba que era un pepinazo. Vamos a ver de dónde vienes. Mira la de la cola. De la cola. Viene de la cola, hijos. Por eso tiraba como tiraba. Mirad qué trucha. Para sacar la robada de la marinera. Venga. La tuve que dar en el aire con la otra mano para que no cayese en las piedras, ¿eh? Pensábamos que era mayor. Nos asustó esa carrera que metió. Digo, aquí tengo el bicho, pero no. Era una más y ahí quedó la cosa. Ay, ay, ay. Ahí está. Otra. Otra maja, chicos. Ahí está. Al principio pensé que podía ser el fondo y no quise tirar y luego ya vi que tenía que tirar. ¡Uy! Se soltó. Ahí la veis. Bueno, esto es parte del juego. Se nos soltó. Bueno, pues han picado aquí dos truchillas. Majillas. Ya nada, ya la has jodido. Olvídate. Ahí está. Ahí está, chicos. Es buena. ¡Oh! ¡Qué bacalao! ¡Qué bacalao! Un buen bacalao. Sí, señor.
Menudas franjas tiene. Salto metido fuera el agua, ¿eh? Bueno, pues una más al casillero si la conseguimos meter en la sacadera, chicos. De momento está ahí fuerte, ¿eh? Está fuerte. Pero no veas cómo arrea. Mira qué franjas, qué bonita. Venga. Entrégate, si te voy a devolver ahora. No quiere salir de ahí, que ahí tiene agua. El refugio. Pero bueno, poco a poco tendrá que ir cediendo. ¿Eh? Es guapo. Venga. ¡Hala! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Pues una buena trucha. Se soltó. Mira qué bonita. Por cierto, qué bonita. Oh, preciosa, espero que se esté viendo. Venga, guapa. Vaya que te vas. ¡Hala! Bueno, pues una más. De donde salió, allá se va. Bueno, chicos, pues he partido el bajo. Mirad, estoy poniendo, voy a poner una ninfa de faisán en el codal. Y ahora voy a poner abajo, pues, otra ninfita, a ver que buscamos algo natural. A ver qué tal funciona. ¿Qué pasa, Félix? Sí, señor. Sí, señor, a ver qué llevas ahí. Sí, señor, a ver. ¡Hostia! ¡Qué buena trucha! ¡Muy, muy buena trucha! Sí, 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 hombre, aquí lo tienes todo a favor. No tengas prisa, tranquilo. ¡Ostras! Despacito conmigo, tú. ¿Sí? Bueno, y abajo voy a poner un perdigón. A ver qué tal. ¡Oh, es muy buena trucha, hombre! Tienes que recoger un metrín más, ¿eh? Para meterla. Para mi gusto. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, loco! ¡Cago en sos! Pues al final ibas a tener que tirar donde te dijo Mazinger, ¿no? Sí. Luego me dices que no clavo. ¿Cómo las tiene Mazinger, eh? Catalogadas. ¡Qué gorda! A ver, vamos a verla. Que merece la pena. Voy a atar esta ninfa. No sé si soy capaz, porque tengo un sueño ya. Sí, 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 arrímate. La cámara si no lo ve lejos. Mirad, chicos, qué pintas tiene, ¿eh? Rojas. Ay, qué bonitas. Mira. Venga. Qué gordas, qué anchuras. Ay, que se te va. ¡Hala! Bueno, pues no lo estamos pasando mal del todo, ¿eh? No, no. Estamos sacando unos peces. ¿Tendremos episodio? Vamos a por otra. ¡Let's go! El amigo Meseta. Sí, señor. Buena colaboración con Meseta Natural. Hemos cascado en los streamer. Porque estaba abajo, Félix. Estaba abajo y no ha querido saber nada de bichos por arriba, porque como no tiene comida, da igual. Bueno, avanzamos. Aquí ya has preparado un poco espóleo. Bueno, cuéntanos un poco unas palabras a la cámara. ¿Cómo fue el lance? Cuéntanos, ¿dónde te picó? Ahí, dijo Mazuelas, mira a ver ahí en ese tronco. Sí. Ahí fue el lance. Allí le pegaste a la base del árbol. Y aquí cuando bajaba, noté una picada muy sutil, y es cuando dije, clavé. Y dijiste, esto no es un palo. Esto no es un palo, digo, aquí hay algo. Esto tiene aletas. Aquí hay algo y así fue. Sí, vamos, que dijiste, guate, aquí hay tomate. Bueno, bueno, una trucha muy guapa, ¿eh? Bueno, pues al final vamos rascando un poquito a vinilo, a ninfa, a mosca lo que más flojo, la verdad, pero bueno, podría haber otra en la parte de arriba de este árbol, ¿eh? La verdad que tiene agua y está muy bonita. Venga, pues voy al lío.
Venga. Bueno, compañeros, pues nada, ya vamos a dar por finalizada la jornadita. Los vamos a apretar aquí una merienda, ¿verdad? Sí, vamos a merendar un poquito. Y nada, pues ya habéis visto, hemos tenido truchas a vinilo, para empezar, de aperitivo. Hemos tenido truchas a ninfa y truchas a mosca seca. Sí que es verdad que las de seca, no sé, creo que ha cebado alguna, pero poca historia, ¿eh? Hoy poca seca. Han salido al agua y poco más. La verdad es que la actividad en superficie aún es escasa y bueno, nos tocará esperar un poquito. Pero bueno, no ha estado mal el día. No ha estado mal, ha estado muy bien el día. Los peces, bien. Tienen, han dado la cara. Tienen un buen tamaño, la calidad es buena. Son peleones. Sí, dan guerra. Dan guerra y bueno, la verdad es que ha estado muy entretenido. Así que nada, poco más os puedo decir. Nos vemos en otra y a seguir suscribiéndoos al canal, que es lo que hace falta. Venga. Chao, hasta otra. Adiós.